tardes a todos. Quiero iniciar esta sesión de entrenamiento de tiro con arco dando una felicitación a los maestros en su día. Muchas felicidades. La sesión la voy a dividir en tres partes. Una pequeña explicación del material que ocupamos de manera muy breve y posteriormente vamos a dar inicio al calentamiento y posteriormente al trabajo de la técnica en tiro con arco. Para iniciar, les voy a agradecer que tengan los materiales que vamos a utilizar. Dentro de los materiales que vamos a utilizar, necesito que tengan a la mano una liga y un palo de escoba. Son principalmente los dos materiales que vamos a utilizar durante el entrenamiento. Les voy a dar un pequeño tiempo para que los busquen y tengan el material a la mano. Sin sonido, por favor. Silencio. Bueno, yo espero que ya todos tengan sus materiales. Como les comenté, vamos a iniciar mostrándoles un poco, primeramente, los materiales que empleamos para la práctica de tiro con arco. Utilizamos, en algunos de los casos, un arco de este tipo que se llama arco recurvo. Existen otros tipos de arco, pero el día de hoy les voy a platicar sobre el arco recurvo. Este se compone de un maneral, unas ramas y la cuerda. Son las tres partes principales del arco. Ya conforme se va avanzando en la práctica del tiro con arco, se van poniendo algunos accesorios como son un estabilizador central, una mira, un botón, o del lado donde se coloca la flecha, un clicker. Este es un arco recurvo con el cual se practica una modalidad del tiro con arco. Utilizamos las flechas, que llevan una punta, sus plumas y un nock. También en la práctica del tiro con arco empleamos un protector de dedos y un protector de brazo. En sí, este es principalmente el equipo que se emplea para llevar a cabo el entrenamiento de tiro con arco. En este, donde colocamos las flechas, le llamamos carcaja. Voy a retirarme el equipo para comenzar lo que corresponde al calentamiento. Les pido que todos estén listos. Vamos a iniciar el calentamiento primeramente con movimientos de los pies. Vamos a hacer movimientos 10 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ir poco a poco calentando nuestro cuerpo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, nos vamos a parar con los pies paralelos y vamos a comenzar a hacer un movimiento circular en los brazos, suavemente. Este ejercicio lo vamos a realizar en una rutina de 15 movimientos hacia el frente. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que terminamos esa rutina de 15, hacemos movimientos de brazos para que poco a poco vayamos avanzando en nuestro calentamiento. Damos un pequeño tiempo. Nos preparamos para el siguiente movimiento. Hicimos los círculos hacia enfrente y hacia atrás. En esta siguiente serie vamos a comenzar con los círculos hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajando nuestros brazos y vamos a alternarlo con calentamiento de la parte superior y lo que corresponde a la parte inferior del cuerpo. Entonces, movemos brazos, esperamos un poco, debemos de ir cuidando durante la rutina nuestra respiración. Vamos a hacer, de la parte inferior, van a ser desplantes. Entonces, comenzamos suavemente, sin forzar, hasta donde podamos, sin lastimarnos. Comenzamos con 10 desplantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como lo hacemos normalmente en todos los entrenamientos, deben de ir hidratándose con un poco de agua durante el entrenamiento. Esta debe de ser en pequeñas cantidades. Entonces, hacemos nuestro movimiento de piernas, brazos, para ir continuando con nuestro entrenamiento. Vamos a continuar con el calentamiento. Vamos a hacer unos ejercicios con la cabeza, girando nuestra cabeza hacia un lado y hacia el lado contrario. Comenzamos hacia la derecha con 15 movimientos a la derecha. Terminando ese, vamos a hacer una pausa y posteriormente 15 movimientos hacia la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que terminamos, hacemos una pequeña pausa, tomamos aire.
Jalamos, sostenemos y soltamos. Vamos. Jalamos, sostenemos, liberamos el aire. Vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio hacia el lado contrario con la cabeza. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya una vez que terminamos esa rutina, nuevamente tomamos aire, sostenemos, liberamos. Vamos de nuevo. Una tercera. Jalamos aire. Sostenemos. Liberamos. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Vamos a ir alternando. Como normalmente en el tiro con arco, nuestra fortaleza se concentra en brazos, hombros, espalda, vamos a continuar con ejercicios que fortalecen estas partes del cuerpo. Entonces, vamos a hacer unos círculos pequeños hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 15. 1, 12, 13, 14, 15. Relajamos un poco los brazos para hacer esos mismos círculos, pero hacia atrás. Nos ponemos en posición y comenzamos. Círculos chicos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya poco a poco vamos sintiendo el cuerpo, nuestros músculos, ya más en condiciones para comenzar el trabajo de fuerza. Y aquí vamos a ir intercalando tanto lo que corresponde a la técnica de tiro con arco como a ejercicios de fuerza. Vamos a pasar a hacer el ejercicio con la liga. Vamos a enganchar nuestros tres dedos de la siguiente forma. Estos dos quedan libres y únicamente enganchamos tres dedos. Ya una vez que estamos con la liga enganchada, vamos a pararnos con los pies de forma paralela. Vamos a presentar, jalar. Aquí le llamamos nosotros anclar y finalmente vamos a liberar la cuerda, la liga, perdón. Presentamos, jalamos, sostenemos, apuntamos y soltamos. De este ejercicio vamos a hacer una rutina de 20. Entonces, comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este ejercicio que acabamos de realizar es muy importante porque es uno de los ejercicios que simula parte de la técnica de tiro con arco. Este ejercicio acostumbramos a hacerlo de diferentes formas. Durante la rutina, ustedes se darán cuenta que lo repetimos de formas diferentes. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio de fuerza. Vamos a esperar a que la mayoría termine, tengan listo el palo que les pedí que tuvieran. Si alguien no tuviera en un momento determinado el palo, les pido de favor que lo hagan sin el mismo. Este ejercicio consiste en pararnos. Vamos a colocar a la altura de la nuca el palo y posteriormente lo vamos a subir a esa altura, que quede como atrás de la cabeza y arriba. Entonces, estando en esa posición, vamos a hacer sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que hicimos nuestras 10, vamos a hacer nuestra respiración. Jalamos aire, sostenemos y liberamos. Vamos. Una vez más, tres veces, jalamos, sostenemos, liberamos. Poco a poco nos vamos entrando en calor. Vamos a volver a ocupar nuestra liga. La vamos a poner de la siguiente manera: la ponemos en el piso, con el pie la pisamos, colocamos el brazo formando un ángulo de 45 grados, volteamos hacia nuestro lado izquierdo, como si estuviéramos viendo la paca, y levantamos. Es importante que estemos viendo hacia el lado donde jalamos la liga. Entonces, jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En caso de que algunos no contaran con la liga, lo único que les pediría que se pararan en la posición con pies paralelos, alineados tobillos con hombros, hicieran únicamente el levantamiento
sin liga, poco a poco, para ir fortaleciendo los músculos que utilizamos. Normalmente, cuando vamos a realizar un disparo con el tiro con arco, lo que hacemos es que sostenemos el arco, colocamos nuestra mano, enganchamos nuestros dedos a la cuerda y lo que hacemos es presentar. Posteriormente, jalamos y anclamos. Pero ahorita, por cuestiones de la sana distancia, pues tenemos que seguir fortaleciendo sin correr los riesgos. Entonces, vamos con una serie más de este ejercicio. Pisamos la liga, colocando nuestro brazo en 45 y vamos por una serie más de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos un poco. Les voy a dar un pequeño tiempo para que puedan hidratarse, en lo que preparo el siguiente ejercicio. Ya todos se hidrataron. Nuevamente nos paramos con nuestros pies paralelos, alineando los hombros con tobillos. Sostenemos nuestra liga de la siguiente forma, a la altura de nuestros ojos. Ya que la tenemos y la observamos de frente, vamos a jalar con los brazos extendidos, no deben de estar flexionados, extendidos. Y hacemos contacto con el pecho, vuelve a subir a la altura de nuestros ojos y jalamos. De este vamos a hacer dos series de 20. Nos colocamos y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relajamos nuestros brazos con movimientos, cruzando los brazos. Y vamos a hacer nuevamente sentadillas, ya sin el auxilio de ningún instrumento. Entonces, vamos con sentadillas, tocamos el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante que tratemos de mantener nuestra espalda recta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos nuestras piernas, moviéndolas un poco. Vamos a relajarlas, igualmente nuestros brazos, para continuar con los otros ejercicios.
El siguiente ejercicio que vamos a hacer, nuevamente enganchamos nuestros dedos, cerramos nuestra liga y vamos a presentar, pero sin soltar, vamos a sostener contando hasta 5 y soltamos. Este ejercicio lo vamos a realizar durante una rutina de 10. Presentamos 1, 2, 3, 4, 5. Presentamos 1, 2, 3, 4, 5. Hacerlo mental. Terminamos nuestra rutina de 10, vamos a relajarnos un poco, moviendo los brazos, y vamos a utilizar nuevamente el palo de escoba para hacer el siguiente ejercicio. Lo sostenemos en la parte de arriba, sin doblar los brazos, estirados los brazos, y vamos a hacer únicamente 10 desplantes, pero con los brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos nuestra escoba y relajamos los brazos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con liga. Cuidamos nuestro parado, pies paralelos, alineados a los hombros. ¿En qué va a consistir este ejercicio? Vamos a presentar, sostenemos, pero ahora en lugar de soltar, vamos a regresar. Y bajamos los brazos, presentamos, jalamos y anclamos, y vamos a regresar.
Volvemos a bajar nuestros brazos. Llevamos 3. De estos ejercicios vamos a hacer una serie de 15. Presentamos. Sostenemos. Y regresamos. 15. Nuevamente relajamos nuestros brazos porque lógicamente estamos haciendo esfuerzos con cada uno de estos ejercicios. Vamos a relajar un poco los que requieran hidratarse. Los que requieran hidratarse pueden hacerlo. El siguiente ejercicio podemos hacerlo también con el uso del palo de escoba, o podemos hacerlo sin el palo de escoba. Lo colocamos en la parte superior y vamos a hacer giros. Vemos un punto al lado izquierdo y un punto al lado derecho. Un punto al lado izquierdo y uno al derecho. De este ejercicio vamos a hacer una rutina de 15 giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos nuestro cuerpo. Antes de continuar, vamos a hacer nuestra última serie de la técnica de tiro. Nos paramos con los pies paralelos, presentamos, sostenemos y soltamos. Vamos a hacer nuestra última serie de 30 y posteriormente vamos a hacer una actividad de cierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relajamos un poquito nuestros brazos y vamos a hacer para cerrar dos ejercicios nada más de estiramiento. Vamos a poner nuestros brazos y jalamos. Ponemos nuestros brazos, jalamos. Para nuestras piernas, jalamos. Y con esto estaríamos dando por terminado nuestra rutina de entrenamiento del día de hoy. Les quiero agradecer que hayan estado atentos a la comunidad de arqueros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.